We fell out of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un paraje natural. ¡Sí! Guapísimo. Fijaros qué pedazo de paisaje tenemos detrás nuestra. Hace un poco de viento, espero que se escuche bien. Y nada, tenemos ya todas las setups montadas. Aquí el señorito con su gravel de puta madre y yo con el mío de cámara. Y nada, José, ¿qué nos falta? Pues hacer los últimos montajes. Montaje y para el agua. Y para la agüita. Pero echando hostias que se nos ha echado. Se nos ha. Me cago en. Corte. ¡Corta! Se nos ha echado un poquillo el tiempo encima porque nos hemos equivocado de camino, pero ahora parece que. Que va la cosa bien. Que va la cosa bien. Quítate esto que parece un kinky, cabrón. Es lo que soy, ¿no? Bueno, ahora nos vemos en el agua, chavales. Hace un poco de viento, no sé cómo se escuchará. Y nada, fijaos lo que tengo aquí. Un poquito de paseante a primera hora. Bueno, a primera, ¿sabes? A media mañana. Pero por probar un poquito y ya ahora cambiaré un poco a jerk. Y si no, ya rascando fondo con un drop shot o con un Texas o un jig o algo. Está todo lleno de alga. Todo esto a 4 o 5 metros de profundidad. Así que he decidido poner un Texas con un cangrejito para ir haciendo un poco de, no sé, de lance entre algas y a ver si hay algún bass por aquí escondido. Y también estamos con vinilo sin plomar, un poquito así, un bastante natural. Y nada, vamos a ir tirándole por esta orilla. Bueno, estoy muy cerca de la orilla, me ha arrastrado el viento. Pero vamos a tirarle por esta orilla a ver si vemos un poquito más de profundidad y algunos peces suspendidos con la sonda o algo. A ver si encontramos alguna tipo de actividad. Y nada, y a ver si sale algo. ¿Qué pasa, gente? Hace un montón de viento y estamos cruzando de orilla para evitarlo en la medida de lo posible, así que a ver si lo conseguimos, que está la cosa comatosa. Está esto que parece Piratas del Caribe. Líneas que suben en la sonda. Bueno, gente, ahora nos vemos en la otra orilla a ver si no hace tanto viento como ahora mismo. Estamos aquí en la otra orilla. Hace bastante menos viento que en el otro lado. Vamos a pescar unas piedrecitas. No sé si las veréis por ahí. Y unos juncos que hay en un recodito para allá. Y bueno, de momento estoy usando. Acá, cabrón. El Ima Fleet. Y a darle. A darle, ahora es cuando empieza lo bueno. Porque hasta ahora hemos estado un poco dispersos. Bueno, ahora nos vemos. Fijaros qué espectáculo de sitio, Mirad todo eso. Mirad la fauna endémica. Impresionante. Tenemos ahí unas roquitas tan guapísimas, tío. Tenemos algas, tenemos rocas, tenemos playas, tenemos allí juncos, más playas, más rocas. En fin, esto para mí es perfecto. Ya solo falta que haya peces. Así que nada, que no es poco, ¿eh? A ver si hay, a ver si salen. A ver si quieren salir porque la verdad es que no apetece. Ya va siendo hora del primer pez de la mañana, ¿eh? Que si no se nos hace muy tarde. He cambiado un G-Crack al Texas
para ver si le tiran entre la alga un poquito. Y nada, pescando aquí vamos ahora a un recodo nuevo que está bastante chulo. A ver si sale algo ya, ¿no? Está muy guapo, pero... ¿Y los peces qué? ¿Los peces para cuándo? Ahora va a caer un cigarrito y... Una aceituna que nos hemos traído, chavales. Con G-Crack. Un patete bastante curioso. Bueno, no es una mierda de base, ¿eh? Como tira para abajo el cabrón, si quiere esconder la alga. Es bueno, ¿eh, José? José es bueno, ¿eh? José es bueno, ¿eh? Bueno, no es bueno, es normal. ¡Ahí está! ¡Buen bicho! ¡Qué bonito es! ¡Qué verde! Sí, tío, tiene una librea. ¡Me cago en la... ¡Qué bien está clavado esto! Mira, gente, el primer base de la mañana. ¡Oye! ¡Qué buen bicho, tío! ¡Ahí va! Bueno, pues este tendrá... 700... No, 800 gramos. Ya, pues vamos a liberarlo. La librea súper oscura, ¿eh? Y yo que estoy mojando el carrete. Un dios. Bueno, gente, pues el montaje. Aquí en vivo y en directo. G-Crack. La marca que tanto está dando que hablar. Al Texas. Y ya. Recogiéndolo. He lanzado. Desde la orilla del recodo hacia la apertura. Y ahí están, tío, en medio. En medio. He visto que había algo de actividad en la sonda y he dicho, voy a tirar para allá y voy recogiendo todo el largo del recodo. En vez de estar orillado en el recodo, y ha funcionado. Así que vamos a seguir dándole. Bueno, Joselito, ahora te toca a ti, padre. Espérate. Tío, a ver. Yo ya, de momento yo ya me voy a fumar un cigarrito. Me voy a beber una cervecita, me voy a comer una aceitunita y me voy a fumar un montón. Y yo fíjate además. Mira. Y yo, es que echa mucha agua la mierda esta. Dice, no, es que esto luego suelta partículas de aire. Un chipote suelta partículas de aire. Mira, si sí suelta, cabrón, mira. No suelta nada. Mira, hace así. Yo, pero que no suelta, tío. Plup, plup. Pero esa es puta propaganda de mierda. Cago en la puta. Yo creo que más de una vez se han metido el miel en la boca y me he clavado. Y los peces también, ¿no? Payaso. A vuestra salud. Atención, que lleva pez. Qué tensión. ¿Ya me habéis puesto presión? ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí vadeando un poquito. Para poder estirar las piernas un pelín, que estábamos ya del pato con el viento y todo hasta arriba. Mira, José. Joselito, ¿qué haces, tío? ¿Cómo va la cosa? Pues por mi parte, bolo. Ah, es que hemos tenido... Aquí, he tenido yo aquí un pececillo. Sí, sí, para adelante, ¿no? Ahora vamos a ir a comer y le seguimos dando, chicos. Así que nada, para que veáis un poquito todo esto,
la orilla llena de pisadas de animales. Una pasada, la verdad. Muy bonito, ¿a que sí? Mirad, gente, lo que hemos pillado cuando hemos salido a mear un momentillo con el badeador. Cangrejo de OSP, chavales. Al Texas. ¡Mortal! Vamos a soltarlo. Bueno, pues aquí tiene el señor Don Soler Hook, alias Paquito, su tercer basete del día. Mira qué bonitos son, ¿eh? Qué bonitos son. Míralo, ahí lo tiene, un basetillo. Espérate, ahí está. 5 Watermelon Red. Muy buena, muy buena. Muy buena. A la caída. Mortal. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos con el patito otra vez. Habíamos salido a mear y a pescar un poquito con el bade. Como habéis visto, he sacado aquí dos pececillos de 400 gramos, por ahí, o 300 gramos y algo. Una raspilla. Pero la verdad es que se agradecen un montón, porque ahora mismo está la cosa para ella. Aquí a ver si el pre dice... A ver si me estreno ya. Se estrena, tío. Ya, ¿no? ¿O qué? Cago en la leche. ¿Qué pasa, chavales? Vamos aquí que mi primillo ha pillado un basete. A ver si lo puedo enseñar. ¡Píllalo! ¡Píllalo! Ahí lo tenemos. Un vasito. Ya por fin, me cago en la leche, que ya iba siendo hora. Ya era hora, ¿eh? Con el Ica. Lo cae, loco. Sí, tío. ¿Tiene el peso? Sí, el peso vale. Vaya. Ahí lo lleva. ¿Cuánto? 0,63. Bien, ¿no? Entonces. Bueno, un vasillo de medio kilo, tío. De todas formas, yo creo que nosotros estamos... Bueno, pues adiós. ¡Wow! ¡Vamos! Ha grabado eso. No he perdido el toque, no he perdido el toque de cómo saltando. Para que salte. Pues ya, me está, pescado, ¿no? Ya me ha pescado el Ica. Hombre, no me jodas, ya era hora, ¿no? En mi puta vida me había pescado un Ica, tío. A este hombre nunca lo había pescado un Ica, ¿todos lo podéis creer? Para pegar, pa pegarle, vaya. Fíjate. Siempre he sido mucho más de guaki. A la caída, sí. Pum, dejadlo caer, fuera. Ahora sí. En directo, chavales. Vale. La cogí. Cuidado que es que llevo además una caña medium. Una caña light. Light, perdón. Hostia, lo he perdido, tío. Vaya. Me cago en la puta que parió, tío. Ya, pues nada. Un lucky. Escúchame, que están a tope con esto, ¿eh? Sí, sí. Voy a tener que poner un Ica. Me cago en la puta. Llevo, chavales. Llevo. Dale, Paco. Malo, ¿eh? No, no, no es malo. Ya está clavado. Por nada. Lo tengo. Idéntico al de mi primo, 630. Hala, hala. Ole, con saltito también, tú. Buena, buena. Igual era el mismo. Una polla. Y ahora apóyate. Escúchame, con la lombriz de G-Crack. También. Sin plomar. La lombriz de G-Crack, sin plomar, sí. A la caída, lo ha cogido... Estaba mirando lo que sea y he notado que estaba el hilo tenso y que se iba para un ladillo. Metro y medio, ¿eh? Hasta metro y medio de las puertas. Y yo, banco de alburnos debajo. Y mira, mira, mira. Dejarlo caer. Qué heavy, tú.
¿Cómo se mueve para arriba y para abajo? Qué guapo. A ver, deja el Ica ahí abajo, cae. Una rap. Sí, sí, es que es una super light, una polla rapilla. No está rapilla, dice, y yo el freno. No es tan rapilla, sea el más grande del día, cabrón. Bueno, sí, a ver, como... A ver. Este llega al kilo de sobra y lo pasa seguro, vaya. Hombre, pero la verdad. Un kilito 10, tío. Ahí lo lleva. Bonito pez. Un barquilero verde precioso. La pieza del día, seguramente. A ver, esperemos que no. Nada, vamos a soltarlo. Ahí estamos. Ahí se va. ¡Ole, tío! Qué bonito era, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Chulo. Pues sí, sí, joder, qué guapo. ¡Ole, ole! Pues nada, ya va el día encaminado. Ahora sí, sí que sí. Ahora sí que ya sí. Ya llevamos dos pasecitos, la mañana se me ha dado regular. Pero bueno, se ha remontado. Pero ahí lo mismo. Vamos a seguir. Vamos a cogerme eso. ¡Yo! Ese lleva pez, cuídate. Y este también. Toma ya. Otro bueno. Ole, ole, ole con el Ica, chaval. ¿Cómo lo está partiendo? ¡No, no, no! Se te fue. Se me ha ido. Ah, se le fue, tío. Y yo, es que tienes que soltar mal freno, ¿eh? Lo llevas súper, súper duro. Pues sí, es que. Además, es que no, lo tenía ya. Es que lo tenía demasiado. Es que esta caña se dobla tanto. Lo tenía, miedo, lo tenía ya demasiado claro. Es que esta caña se dobla tanto que me da miedo. Bueno, habrá... A ver, es que yo no puedo apurar mucho porque la puntera no tiene. Ah, es verdad. Esa caña está. Regulera, regulera. La puntera no tiene la cerámica, solo tiene el. Bueno, gente, yo creo que. Por hoy ya vale. Al final, ¿cuántos han sido? ¿Seis? Seis y uno que se ha soltado. Seis y uno que se nos ha soltado. Que podrían haber sido siete. ¡Oh, hostia! Y nada, la verdad es que se ha dado al final mejor de lo que pensábamos, ¿no? Podríamos decir. Y mañana más. Lo que no sabes. A mí se me ha dado bastante mejor de cómo ha empezado el día, que. Sí. Me estaba oliendo un bolo, digo, no me lo puedo creer. Venía hasta a tomar por culo. Otra vez, para nada, ¿no? No, pero bueno, mañana no sabemos dónde iremos, pero desde luego también será un día de pesca de puta madre, seguro. Así que nada, chicos, nos vemos mañana en otro sitio y a ver qué pasa. ¡Hasta luego!